tanto, se le ha solicitado al inspector el cerramiento de su local debido a ese incumplimiento. El uso de suelo. Porque no cumple, sí, o sea, se suspende el uso de suelo, sí, y se suspende porque no ha cumplido todos los requisitos de acuerdo a los acuerdos que dieron vida pues a la ocupación del espacio público para ese comunidad. ¿Y cuáles son los acuerdos? ¿Y usted me puede decir qué acuerdos son? Sí, el 041 y el subsiguiente de este año, que es el decreto 115. El 115 de... ¿Qué son? Que es el que le regula la actividad económica en el municipio, cuando el espacio público. Estos kioscos están en el espacio público, sí, claro, derivados de unos acuerdos que subyacen del consejo y un decreto que lo regula. Entonces, debido a que allí se establecen unas condiciones para la operación de los kioscos, y por lo tanto hay un incumplimiento porque no se han formalizado y no se han desarrolló las actividades solicitadas para tal fin, entonces se le suspende el uso del suelo y se ha solicitado el sellamiento. No me queda claro, ustedes les dijeron que no se cerrará porque no firmaba el contrato y ahora me hablan de uso del suelo. Ajá. ¿Es lo mismo? Sí, pues, claro, lo que pasa es que lo que pasa es que digamos que para poder hacer uso del espacio público regulado por el decreto 115, es uno de los requisitos. Sí, entonces. Está obligada, normal. Entonces hay que, claro, porque es que deben, o sea, la regulación del espacio público, digamos que tiene como ciertas condiciones, las cuales vienen en el decreto. Sí, lo más, claro, al empezar a regularse la actividad, sí, claro, cambian ciertos comportamientos y otros actos en las costumbres. Cada norma, claro. El decreto lo expide el alcalde. El alcalde es el encargado de regular la actividad y el espacio público en el municipio. Sí, derecho a trabajo. Desafortunadamente, digamos que tenemos derechos. Sí, claro, y el deber es eso. Pero también hay unos derecho deberes, a la igualdad, sí, obviamente. Derecho obviamente, de hecho, al trabajo. Quienes ya han firmado los contratos, ¿sí?, también tendrían derecho a la igualdad, porque si ellos lo firmaron, si ustedes no los han firmado, sí, entonces no están bastante. Ay, es que igual ustedes saben que no es solo uno, sí, solo. Pasa, bueno, ok, lo que sucede es que, digamos, ustedes van a violar el derecho al trabajo. No, y ustedes tienen... Yo tengo derecho, sí, a trabajar. Voy a ocupar el espacio público, tiene, como todos. No, en el espacio público. En el espacio público el espacio podemos público, estar todos. Sí. El espacio público es lo público. Regula el burgomaestre del municipio. Y si él establece unas condiciones, y hay una norma, hay un decreto y hay un acuerdo que hay que cumplir. Y se ponen en regla todos. Bueno, todos igual en el contrato dice que 5 días hábiles y apenas el contrato lo trajeron ayer. Entonces, ¿por qué van a cerrar hoy? Ayer lo trajeron. Pero ojo, yo no puedo aplaudir que ustedes no quieran cumplir. Esa no es mi función. ¿Y qué? Ustedes si no quieran que el mismo alcalde dijo algo en una reunión y eso sí como ciudadano. No, él habló de respetar y por eso nos hizo endeudar, porque es que yo aquí tengo una deuda de más de 20 millones, o es que esto salió gratis. No sé. Sí, eso lo pusieron ustedes de la alcaldía. Yo no voy para mi casa, listo. En 20 años, ustedes subcontrataron el espacio público y nunca pagaron nada. Y ahora que se les quiere poner el regla, ¿por qué no regulariza la utilización del espacio público? No, o sea, tiene que regularizarla. No, vamos a firmar algo ilegal. Ustedes están pisoteando. No, es que usted ya asiste el derecho, digamos, ¿no?, a reclamar. Nadie le está vulnerando el derecho, exacto, al trabajo. Usted tiene su derecho, ¿no?, al trabajo. De hecho, no, aquí está su, sí, establecimiento. ¿Qué? Usted, ¿qué está trabajando? Haciendo. Pero todos bajo unas condiciones. Todo, no, hay que cumplir con esas condiciones. Bueno, ¿y la tarifa de dónde la sacan ustedes? ¿En qué se basa? Decreto regular. No, yo no regulo tarifas. No, vea, lo que puede hacer es pida el decreto, revise yo. Ya. Entonces, ¿por qué dicen que el kiosco mide 10.8 metros? Vulnera las normas. Pues se puede mandar. Yo solo les digo una cosa. No, vea, no. Lo que sucede es que se establecieron unas normas para la ocupación del espacio público.
así como se crearon las 041 hace 20 años, hoy se actualizaron. ¿A dónde están nuestros estatutos que nos cogían? ¿Por qué hay un estatuto? No, nuevamente le digo, ustedes están ocupando espacio público y deben acogerse a lo que establezcan de reglas del espacio público. Pero no a cosas irregulares, no, por eso. Así como... No, pues lo ni mismo, tampoco bajo presión. Lo mismo, bajo presión. Lo mismo que se estuvieran ocupando un local. Hay unas normas establecidas. Si llega una nueva... Entonces, ¿por qué la casa no dijo? En deudas de 20 millones, pero tengan en cuenta que van a pagar tanto a la gente. Y ya uno mira si se...